Sí, de la partida del clásico Kevin. Toma la punta del Coliseo. En el segundo lugar se ubica por dentro Palo Alto. En el tercer puesto Dixieland Boy. En el cuarto puesto, muy cerca, Prado del Sol. Luego se ubica el Jader, último ha quedado el Chaus. Han ingresado así al poste de los últimos 1.500 metros. El Coliseo es el que marcha en la punta. El Coliseo adelante, en el segundo lugar, Palo Alto. En el tercer puesto, por el lado de afuera, viene ubicándose Prado del Sol. En el cuarto lugar, cerca de la baranda, Dixieland Boy. Más atrás, el Jader. Último continúa el Chaus. Se acercan de esta manera al poste de los últimos 1.100 metros. Es el Coliseo el que marcha en la punta. El Coliseo adelante, segundo Palo Alto. En el tercer puesto, Prado del Sol. En el cuarto lugar, cerca de la baranda, Dixieland Boy. Luego se ubica el Jader y el Chaus. Así se van acercando a los últimos 800. El Coliseo es el que marcha en la punta. El Coliseo adelante, en el segundo lugar, Palo Alto. En el tercer puesto, Prado del Sol. En el cuarto lugar va quedando por fuera el Jader y a su costado el Chaus. Están en la última curva. El Coliseo, Palo Alto, pelean la punta. Muy cerca Dixieland Boy. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció el Coliseo en la punta. En el segundo lugar lo hace Palo Alto y en el tercer puesto va quedando muy abierto el Chaus. Faltando exactamente 250 para la meta. El Coliseo es el que marcha en la punta. El Coliseo llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Palo Alto. En el tercer puesto, el Chaus. En la punta del Coliseo, 5 o 6 cuerpos de ventaja. Y el clásico Kevin para el Coliseo. El segundo lugar para Palo Alto, tercero el Chaus. Luego remata Dixieland Boy. Más atrás, Prado del Sol. El Jader. Gana el clásico Kevin, el Coliseo número 2. Con Edwin Talaverano, que hace doblete.